Bueno, hoy nos encontramos en la sala de sistemas con el grado 11. Estamos haciendo un trabajo de perspectiva para diseño gráfico utilizando el programa PowerPoint. Y estamos en la parte básica de diseñar un dado. Tenemos que tener en cuenta que para poder diseñar el dado utilizando las formas geométricas, tengo que trabajar lo que se llama la perspectiva en el programa. Entonces aquí estamos viendo cómo los chicos están realizando cada uno su dado correspondiente para poder usar el uso de lo que es la perspectiva. En el dado 3D vamos a hacer la cara de arriba. Vamos a hacer la cara de arriba. Es que fácil. Insertamos las formas. Escogemos perspectiva 3D. Y le damos fuera del eje. Hasta la primera.